Defensor Lima pasó a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Su clasificación ha sido vista con escepticismo por la afición y crítica local, ya que al enfrentarse a la Universidad Católica de Quito en el Estadio Nacional de Lima, el equipo granate pasó muchas angustias. Es cierto que las cifras no han traducido en forma fiel lo ocurrido en el campo durante los partidos jugados entre el campeón peruano contra el Nacional y el Universidad Católica, ambos de Quito. Pero las ajustadas victorias son una prueba que nuestros compatriotas han perdido el camino del gol. La rueda semifinal viene próximamente y esta vez el Defensor Lima tendrá rivales de mucha mayor categoría. A pesar de que se haya dicho que los equipos ecuatorianos han progresado notablemente, en realidad los cuadros del Guayas se encuentran verdaderamente en una posición de declive, al igual que el fútbol nacional. Durante el partido que jugó contra los quiteños, Defensor Lima tan solo pudo hacer alardes de su técnica futbolística durante el segundo tiempo, cuando los de la Universidad Católica empezaron a sentir los efectos de la marcación a presión que efectuó en los primeros 45 minutos. Este nuevo tipo de control que ejercen ahora casi todos los conjuntos que practican el fútbol moderno, de seguro que lo empleará Gastón Maspoli en la rueda venidera. De todas maneras, mucho influirá en las posibilidades que Defensor Lima tenga en el sorteo de las series semifinales.